Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Mariana La Barbie Juárez. Un placer tenerte aquí. No, el placer es mío. Muchas gracias por haberme invitado a este segmento. La verdad que muy contenta de poder venir a platicar aquí, a contarles un poquito sobre mi carrera. Déjanos conocerte. Para empezar, afinemos números. ¿37 peleas ganadas o van más? 38, nada, está una mala ahí en el récord, pero son 38 ganadas. 38 peleas ganadas, 16 por nocaut. 16 por nocaut. ¿5 derrotas? 4, ahí cuatro, restamos una. Okay. Y 7 empates. Y 7 empates. Cuéntanos, tienes varios de los títulos más importantes, una larga trayectoria, pero también abriste este tema a las mujeres, ¿no? Los guantes rosas, que en un momento en México ni siquiera era legal, no estaba permitido. ¿Cómo fue esa primera pelea? Fíjate que es muy curioso porque es cuando me voy dando cuenta, yo también me doy cuenta del machismo realmente y de lo que es que un hombre pudiera hacer algo y una mujer no. En mi casa nunca se pusieron esas reglas de que tú eras mujer y mis hermanos niños, y yo podía hacer esto y ellos aquello. Mi papá siempre fue, ahora sí que igual a todos sus hijos, tanto las mujeres como los hombres. Nosotras desde muy pequeñitas jugábamos fútbol. ¿Tú jugabas, no? Fútbol. Sí, tenía 5 años y era la única niña junto con mi hermana en una liga de fútbol de puros hombres. Entonces, pues nunca vimos esa barrera, ¿no? Mi papá siempre nos dejó ser nosotras mismas. Él era cobrador, trabajaba en una moto, así es que aprendimos a quitar una llanta, si se ponchaba, montarla en la moto. Éramos, yo era la mayor, entonces era su niña, pero su niño, ¿no? Porque claro, me quería enseñar todo lo que quizá su primer hijo, como si hubiese sido un hombre, ¿no? ¿Boxeó contigo tu papá, así de tus primeras de dame uno? Nunca, es más, cuando me meto al boxeo, él se imaginó que quizá era un hobby, que era un momento en que yo quería experimentar este deporte, ver de qué se trataba. Nunca se imaginó que me fuese a quedar yo en esta carrera. La verdad que él sabía que yo amaba el fútbol, él es futbolero de corazón también, entonces nunca le pasó por la cabeza hasta que lo invité a mi primer pelea de profesional. Fue cuando dijo, bueno, creo que es en serio. Que esto va en serio. Pero te dieron tu novatada en el gimnasio, ¿no? Te pusieron ahí un cuatito y toda la cosa. Sí, es... Es normal, llegas a un mundo en el que ellos creen que es de ellos nada más, en el cual empiezas a intimidarlos, y me quisieron pegar, ¿no? Para que se vaya a su casa. Pero sí te dio tu buena zarandeada. No, sí me dieron mi zarandeada, yo salí toda sangrada, con mucho coraje, no lloré dentro del gimnasio, me aguanté, quizá fue la primera vez que demostré mi orgullo como mujer, no lloré, me tragué mis lágrimas. Quizá ya saliendo del gimnasio, camino a casa, pues igual la solté, ¿no? Digo, me dolió el ver que lo hacían de esa forma o diciéndome, ya vete y tú no perteneces aquí. Creo que me dio más, me alimentaron, ¿no? Era como un alimento para poder estar aguantando día a día en el gimnasio, ir creciendo, hasta que poco a poco, nunca creí lograrlo, pero logramos el respeto de cada uno de los chicos del gimnasio. Pero ahí estaba chiquita, ¿no? O sea, fue antes de los 18. Fue exactamente, iba a cumplir 18 años cuando ingreso al gimnasio de box. Me encantó la disciplina. En cuanto veo a unos chicos hacer sparring, me gustó, o sea, me enamoré por completo del boxeo. Empecé no nada más a estudiar en el gimnasio, sino empecé a ver peleas del boxeo, el que dicen el old boxing, ¿no? Que era Muhammad Ali, Joe Frazier, Joe Ruiz, peleadores de que son una leyenda, ¿no? ¿Y qué pudiste incorporar de ellos como hombres, ya esas leyendas, y tú que estabas empezando como mujer y en México, ¿no? Bueno, me di cuenta que para empezar lo que me gustaba del boxeo era pegar y que no me pegaran. Era lo primordial para mí, el poderle pegar y que no me golpearan. Yo creo que es lo más bonito del boxeo, el aprender esa técnica, el poder quitarte golpes, el poder golpear cuando tú quieres. Y fue lo que me gustó de Muhammad Ali, de Joe Louis, que era lo que hacían, bailaban sobre el ring, golpeaban, se divertían arriba del ring haciendo lo que les gustaba, y eso fue lo que me enamoró del boxeo. Entonces mi estilo siempre ha sido un siguiendo a Muhammad Ali, siguiendo a Joe Louis, ahora quizá Sugar Ray Leonard también de los viejos ya, y Floyd Mayweather ahora, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo dirías que es el estilo de la Barbie? ¿Cómo lo definirías? Soy muy técnica, soy muy boxeadora, soy estilista. Creo que
tengo en total ya son 44 peleas y soy de, de las menos golpeadas en México y yo creo que en muchas partes más. Muy pocas veces logro salir con algún golpe y si llegan a salir este golpes digo, bueno, es no soy la mujer maravilla, pero llegan a ser de cabezazos, cosas así, pero trato de salir lo menos golpeada. A los 18 años peleaste con Virginia Esparza, ¿no? Y tu papá estaba en un ahí. Debut, sí. Cuéntanos. Sí, fue mi debut en Guadalajara. Yo estaba súper emocionada. Confieso que cuando empecé a pelear realmente no lo hacía por el dinero, me gustaba. Yo era el decir voy a subirme al ring, voy a hacer lo que he estado practicando en el gimnasio y era lo que me interesaba, ¿no? Y voy y debuto en Guadalajara, muy contenta. Realmente el boxeo femenil no lo tomaban en cuenta, eran peleas como de relleno. Es cuando les digo, me voy dando cuenta de todas estas barreras que ponían, ¿no? Y logramos pasar muchas otras cosas más, ¿no? Nos quisieron dejar siempre por debajo y hasta ahora seguimos peleando por sus mejores sueldos, ¿no? Se gana menos, se patrocina menos. Claro. Es el pago de una pelea, realmente con lo que he hecho yo como campeona mundial y todas las cosas que he podido hacer conforme a mi carrera, yo creo que les digo, tendría una casa en las Lomas, tendría dos guardaespaldas y una camioneta, pero como no es así, vivo tengo mi casita, pues mi carrito lo manejo yo y pues no viene quien me cuide, ¿no? Créeme que nadie se te va a poner, ni mujer sí. Ni hombre. Oye, a los 21, en el 98 con María Durán, ¿no? Sí, es una mi segunda pelea fue en San Mateo Atenco. Es una de las peleas que me la tienen en BoxRec como perdida, que yo perdí en el segundo round por nocaut técnico. Y fue al revés, yo gané por nocaut técnico en el segundo round. Uh-huh. Pues vamos igual contentos, iniciando esta carrera con muchas ganas. Y segunda pelea, pero fuera, ¿no?, del Distrito Federal. Todavía no se aceptaba el boxeo femenil dentro del Distrito Federal. ¿Ha avanzado igual en el Distrito Federal que en arenas del interior de la República? Sí, claro. Yo creo que las mujeres han estado haciendo un excelente trabajo. Muchas de mis compañeras y yo hemos dado unas grandes guerras arriba del ring. Que la afición del boxeo, quien conoce boxeo, empieza a inclinarse por el boxeo femenil muchas veces. Porque saben que las chicas van a dejar todo arriba del ring, que realmente se preparan, que dejan, o sea, no dejan debiendo nada, o sea, lo dejan todo ahí. Y muchas veces es lo que luego se quedan ellos como con el pequeño coraje de que, bueno, esos chicos pudieron dar más y se quedaron hasta ahí. No, nosotras dejamos todo arriba del ring y damos un gran espectáculo. Así es que yo creo que el boxeo femenil ha crecido bastante. En México somos las mexicanas somos una potencia mundial en el boxeo femenil. Ahora, Ana María Torres, son épicas para el público que las siguen a ambas, ¿no? Son las grandes peleas. Sí. En tu opinión, ¿quién es Ana María Torres? Bueno, es una chica que, somos dos chicas que comenzamos juntas, y realmente fuimos y logramos salir adelante. Yo creo que el esfuerzo de ella, de otras chicas por ahí, fue la verdad que bastante, ¿no? Logramos tumbar bastantes barreras, bastantes bardas, cada quien por su lado, pero también es un orgullo mexicano, ¿no? El que haya hecho representado a México en bastantes partes y haya sido campeona y se retiró, creo, siendo campeona mundial. Son rivales, pero pelean del mismo lado, ¿no? Sí, sí. Antes que la rivalidad, yo creo que como personas, es como le digo, ella siguió su carrera aquí en México, yo me tuve que ir a Estados Unidos, yo viví 8 años en Estados Unidos, seguí mi carrera allá me hago campeona mundial por primera vez, soy la primera campeona mexicana, uh-huh, reconocida por una organización de la IFBA en la edición Super Mosca y me corono en Corea del Sur. En el 2004, ¿no? En el 2004, exacto. Entonces soy reconocida por ser la primera mexicana realmente en ganarse un título en clasificaciones y todo. Soy nombrada la mejor libra en Estados Unidos en el 2004 igual. Y empiezo a trabajar. Después lo dejo por un tiempo, como que el boxeo se apagó en mí. ¿Por un tono personal? No, tenía yo 26 años. Ya era campeona mundial, llevaba una vida muy tranquila. Creo que el ser madre era otro de los objetivos y no era fácil, porque no es decir, bueno, voy a ser mamá y soy mamá. No, pero lo creo. Bendito Dios, o sea, me regaló a mi nena, logro quedar embarazada, es una de las etapas más felices de mi vida, la verdad que el poder
Desde el día que me dijeron que sí estaba embarazada, o sea, fue fenomenal hasta el día. Y fue diferente completamente a cuando ya la tuve en mis brazos, ¿no? O sea, fueron dos etapas diferentes. Sabía que iba a ser mamá, pero no es lo mismo a cuando ya tienes en tus brazos al bebé. ¿Qué les dices a las que están esperando? No, que son boxeadoras o que son cualquier mujer así, uh-huh. No, la verdad que es... Yo escuchaba a varias deportistas decir que el ser mamá quizá truncaría sus carreras o sería un estorbo, pero la verdad que mi hija ha sido mi bendición. El ser mamá no es lo mismo, no es la misma sensación el saber que estás embarazada a cuando ya la tienes en los brazos o cuando lo tienes en los brazos. La verdad que es algo tan maravilloso y es algo que despertó en mí muchísimas cosas más que Dios sabe por qué hace las cosas, los tiempos perfectos. El traer a esta pequeñita a mi vida cambió por completo, o sea, dio un giro total. Yo creo que es mi mayor logro, pero también con ella han venido muchas, muchas cosas. Oye, pero también sacó de nuevo la garra, ¿no?, de la Barbie. O sea, este tema de enfrentar muchas cosas sola, de ser pionera, ahora con una niña, ¿cómo lo superaste? Fue difícil el regresar al boxeo. Yo no quería regresar porque... había escuchado ya de muchos exboxeadores que regresaban a que los golpearan, que ya nada más regresaban por dinero, y era lo menos que yo quería hacer. Me encontré en una situación demasiado complicada en la cual me separo del papá de mi nena. Después de estar 9 años juntos, cuando mi hija iba a cumplir apenas un año, nos separamos. Fue algo difícil, se deslinda por completo de mi nena. Y pues yo me quedo a ver qué hago, ¿no? No soy alguien para estar detrás de un escritorio, no era alguien para estar en algún otro trabajo. Mi carrera era el boxeo y era lo único que sabía hacer yo. ¿Pero regresaste por necesidad? Sí, yo regresé por necesidad. Me dieron muchas vueltas así el regresar al gimnasio, el entrar a un gimnasio, pero lo hice por mi nena, ¿no? Porque llegaron momentos en que, bueno, ni para leche, ni para esto, y no la podía dejar yo para irme a trabajar a algún lado, no era de dejar, o sea, era muy difícil. Entonces tuve que regresar al gimnasio. Cuando regreso quiero hacer una pelea para iniciar a 6 o 8 rounds y no me dejan porque como ya había sido campeona mundial, tenía que hacer una pelea por título nacional. Oye, pero eso resulta contraproducente, porque si eres la campeona, pues es para que hubieras regresado con todo bombo y platillo. Fue difícil, la verdad que fue regresar al gimnasio. Con mi pequeñita, mi niña aprendió a andar en el gimnasio, aprendió a caminar ahí. Regreso a esa pelea y me prometí a mí misma que si salía con las manos en alto, seguiría con mi carrera. Y si no, con el dolor de mi corazón, pero tendría que buscar otra cosa de qué vivir. Barbie, para el siguiente corte tienes una pelea el 22 de febrero. ¿En qué redes sociales te pueden seguir? ¿Dónde pueden buscar información? Bueno, por Twitter en Mari Juárez Cute y Mari es con Y. Instagram, Mari Juárez. Ahí lo tienen. Vamos a hacer una pequeña pausa y después del corte mucho más de la Barbie. Dale. Uno tiene ídolos cuando comienzas en alguna cosa y para mí mi ídolo fue Muhammad Ali, como te decía, Joe Louis, y ahora Floyd Mayweather, y que me haya comparado con Floyd, la Floyd Mayweather de las mujeres, fue así como que me sacaron una sonrisa, me hicieron ese día y muchos días más. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Mariana la Barbie Juárez. Nos contabas este regreso. Después de tener a tu hija, de ser campeona, ¿en algún momento piensas en el riesgo que implica pelear con alguien y que a lo mejor no puedes estar en las mejores condiciones para cuidar a tu hija o a lo mejor ya no puedes estar? Sí, la verdad que es un riesgo el subirse al ring. Pero también cuando yo regreso es por
sacar adelante a mi nena, por darle lo mejor, y no había, para mí no hay otra forma de poderle dar lo mejor. Yo sé que es lo que, el don que Dios me dio, porque en cuanto pisé un gimnasio hice cosas que otros quizá no pudieron hacer, o otras, así es que por algo mi padre me dio esto, y lo estoy aprovechando, estoy haciendo de esto lo mejor que puedo, y pues cada vez dedicándoselo. Yo creo que el estar cerca de él, el que me haya dado a mi nena, la verdad que poco a poco voy haciendo las cosas, y pues pidiéndolo, ¿no? Que pidiéndole que lo único que sea es que no salgamos ninguna de las dos lastimadas con algún mal golpe que pueda causarnos pues ahora sí que un golpe brutal, ¿no? Uh-huh. En 2011, la tercera mejor libra por libra. Sí, estoy súper feliz porque uno tiene ídolos cuando comienzas en alguna cosa, y para mí mi ídolo fue Muhammad Ali, como te decía, Joe Louis, y ahora Floyd Mayweather, y que me haya comparado con Floyd, la Floyd Mayweather de las mujeres, fue así como que me sacaron una sonrisa, me hicieron ese día y muchos días más, ¿no? Porque no se le había comparado a nadie con Floyd, y siendo mujer, el que yo desarrolle cosas arriba del ring como las hace él, la verdad que me demuestra que estudio bien a los quizá a los boxeadores, y trato de mejorar día a día, ¿no? Porque no cualquier persona hace lo que ellos. También en mi campeonato mundial en dos categorías diferentes, ¿vas por un tercer título, supongo? Sí, ahorita es una de las pruebas más que y de los retos que me estoy poniendo por ir por un título gallo. Ya fui campeona mundial mosca, super mosca, y vamos por un gallo. Queríamos un título super mosca del CMB, pero creo que la campeona no está dispuesta y quiere hacer por ahí. ¿Te tiene miedo? Pues sí, realmente. Entonces ella bajó de gallo a super mosca, porque en gallo creo que nunca lo iba a lograr hacer. Entonces yo creo que yo voy a esa división a demostrarle que ahora sí que el que es bueno es bueno. Dile algo, ahí la tienes en, ¿verdad?, la cámara. No, pues, ¿qué les puedo decir? Yo creo que un título se defiende con lo mejor de lo que se supone que estás defendiendo, ¿no? Y el portar un campeonato demuestra que eres la mejor, pero muchas veces no todas las que traen ese título lo son. ¿Qué tal el boxeo en Estados Unidos? ¿Ya pegó? ¿Ya es un gran negocio o todavía no? Fíjate que ahí no había ningún problema con el boxeo, hay más apoyo y todo, pero realmente todavía no creen en las mujeres. Uh-huh. Todavía no se avientan los promotores a montar una función en Las Vegas que la estelarice una mujer. Hubo una chica que realmente es una de mis solas, que es Lucía Ritker, que prácticamente se subía a boxear con hombres para demostrarles que también podíamos. Ojalá que ahorita con el primer año que entró a las Olimpiadas, bueno, en las Olimpiadas pasadas que entró el boxeo femenil, se puedan abrir más caminos ya en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, se está tomando un poquito más en serio, pero no le dan esa seriedad en el sueldo. Que ahí está la... Exacto. Porque de todas formas ellos ganan, ¿no? Exacto, terminan ganando, y hay peleas que hasta la fecha siguen diciendo que muchas veces están mejores que hasta las de los hombres, que una de título mundial como Canelo, Floyd, ¿no? O sea, que igual y no dan la pelea que quizá muchas otras mujeres las pudieron haber dado en el año, y no ganaron ni siquiera una de las milésimas partes que ellos ganaron. Uh-huh. Y digo milésima porque ellos ganan cantidades que no las alcanzo ni a pronunciar, y realmente nosotros no ganamos lo que deberíamos, por lo menos una quinta parte, ¿no? Es tan triste, tan humilde en términos económicos, o sea, de pobreza, el mundo del boxeo. ¿Hay historias tan trágicas? El boxeo sí, fíjate que es un deporte hermoso, como se los digo, me ha dado tanto, pero también es muy cruel. Arriba tiene que subir, suben dos y tiene que salir con uno con la mano arriba, ¿no? Y muchas veces no todos tenemos la suerte de poder vivir del boxeo. Muchos se quedan en el camino, muchos desgraciadamente dejan hasta la vida dentro del camino. Uh-huh. Y muchos pierden hasta sus facultades mentales dentro del camino del boxeo. Así es que es una carrera que tienes que tomar con mucha seriedad, que los promotores también deben de tomar en cuenta que no somos simplemente objetos con los que estén ganando ellos dinero, sino somos personas, somos seres humanos que no nada más estamos nosotros, tenemos gente detrás de nosotros, familia, ¿no? Entonces, muchas veces, si tomaran los promotores la seriedad, si algunas otras personas como organizaciones pusieran más reglas, quizás cambiarían muchas cosas más.
Algunos promotores, la verdad que han cambiado bastante, tienen seguros de vida, antes de subir al ring te aseguran, tienen todo, están cubiertos por cualquier cosa, ¿no? Cuidan más a su peleador, porque aparte de ser su peleador es con quienes están trabajando y quienes les dan a ganar también. Los dos conformamos, ¿no?, el equipo, tanto yo peleo como ellos hacen la promoción y pues los dos salimos ganando, pero hay promotores que realmente nada más ven su beneficio y no ven el beneficio del equipo en completo. Oye, pero a la hora que estás frente a la cámara actuando o conduciendo, te conviertes a la vez en una imagen a seguir para muchas jóvenes. ¿Qué es lo que les dejas? O sea, ¿pelear con odio o pelear con amor? Yo creo que es el pelear con amor. El pelear con amor, el es proponerte a ti misma cosas, el no dejarte, el nunca dejarte derrumbar por nadie, ¿no? Y creer en ti misma. Yo creo que es lo principal para poder salir adelante. El no escuchar muchas veces a gente que simplemente quiere que te detengas. Porque yo era boxeadora, no tenía que estar en la televisión. Porque yo era boxeadora, no tenía que estar en una revista. Y por ser mujer tampoco podía ser boxeadora. Mujer. Entonces, si yo me hubiese detenido a escuchar a toda esta gente, no sé qué hubiese hecho Mariana, ¿no? Pero no, realmente soy muy terca. Mi padre desde chiquita me lo decía, que era una de las más tercas de sus hijas y aparte de sus hijos, ¿no? Yo que era la que tenía más carácter, entre noble, pero cuando me quería algo me aferraba y no me daba miedo. Miedo quizá a las críticas, sé que van a criticar, sé que va a haber muchas cosas, pero a final de cuentas se terminan Política acostumbrando. Envidia. Se terminan acostumbrando, ¿no? Uh-huh. Oye, ya que tocaste el tema de la revista, te fue muy bien, vendiste muy bien. Ya, o sea, en el morbo, ¿cómo fue esta sesión? ¿Te sentiste cómoda? Fíjate que tenía miedo, tenía mucho miedo ya cuando un día antes de ir a la sesión de fotos ya estaba revisando el contrato y cuando vi cuánto era la penalización, dije, no, creo que se puede tener que ir. ¿Te pedían medidas, sí, de peso? No, si no las hacía, ya había una multa ahí. Entonces dije, no, sí tengo que ir. Tenía mucha mucha pena yo, pero cuando llego al estudio, empiezo a conocer la gente que iba a trabajar conmigo, el fotógrafo, todos los chicos de luz, todos los que estaban trabajando, todo el equipo, la verdad que muy profesional, realmente sin ningún morbo, sin ninguna cosa así, me hicieron sentir muy bien. Lo vi muy natural. Pero ¿cómo son las indicaciones? A eso me refería con el morbo, ¿no? O sea, ¿cómo sí. te dicen cómo posar, levanta más el hombro? El hombro. Sí, fíjate que el fotógrafo, excelente fotógrafo, y lo que sí me hacía era más sexy, más eso. O sea, palabras bien, pero no morbosas quizá o algo. No, palabras que igual en todas partes, una mujer siempre debe ser sexy. Que era también algo de lo que tú traías, ¿no? No por ser boxeadora, exacto, no ibas a ser femenina. Exacto. Entonces, me hicieron sentir muy bien, me hicieron sentir como pez en el agua ahí. Me sorprendí yo misma. Cuando salí, dije, bueno, yo no tengo vergüenza, ¿ok? Pero no, fue en el momento con ellos, porque igual si llego con otra gente y voy a hacer fotos, no es lo mismo. Sino ellos saben hacer su trabajo, realmente te hacen sentir muy cómoda. Y no me costó trabajo en ese sentido. Oye, pero hubo quien dijo, perdió contra Ava por la gira con la revista, porque no tuviste el tiempo, porque no descansaste. Sí. ¿Tú lo ves así? No, realmente apenas puse una frase en mi Face. El problema es que la gente habla sin saber mucho. No, si supieran que realmente para esa pelea, cuando lo de la revista fue cuando peleé con Shindogo en Estados Unidos. Ah, perdón. Entonces no tenía que ver nada con la revista cuando sucedió lo de Ava. Con Ava, ellos no sabían que yo ya no daba el peso mosca. A mí me costaba mucho trabajo ya darlo. Después de una pelea con Arely Musiño, yo ya me iba del peso mosca, me iba super mosca. Pero mi promotor se aferró y me hizo otra pelea en mosca en Estados Unidos. Los mismos reporteros, los mismos periodistas se daban cuenta que yo iba al pesaje ya muerta, o sea, ya no lo podía dar. Y aún así vuelve a agarrar a otra pelea en la división mosca contra Ava Knight por un título mundial, pero habían dicho que iba a ser un peso pactado. Al último me salen que no, que es en mosca. Entonces yo ya realmente iba muy disminuida, me enfermo antes de la pelea. O sea, realmente sucedieron muchas cosas en sí que se juntaron. Digo, a final de cuentas, toda acción tiene reacción, simplemente ya no era el que yo siguiera peleando en esa división. Después de 30 y tantas peleas, nunca había abierto yo la boca para respirar. Ese día era el
era el cuarto round y yo estaba abriendo la boca porque mi nariz estaba completamente mormada, no podía respirar. Y aún así me aventé una pelea de 10 rounds, o sea, yendo hacia adelante, dejando sí. todo arriba del ring. Y fue una pelea cerrada, en la cual me siento muy mal cuando la dan por completo al otro, a la otra esquina, cuando realmente igual digo, si me ganó, me ganó por un punto, por un round, por dos. ¿Qué era lo que peleabas, ¿no? Que no era... Exacto, muy, y luego lo malinterpretan que yo había dicho que me robaron la pelea. Dije, no, ok, igual perdí, lo acepto, pero no perdí por la diferencia que ustedes decían. O sea, eso fue lo que se me hizo a mí absurdo. Pero bueno, a final de cuentas ya no podemos cambiar este... Ahora sí que cuando dan una decisión, se da la decisión y hasta ahí. Pero ahora regresan las cosas. Cuando muchos no creían que por el peso había sido mi problema, Habana baja a Mini Mosca queriendo pelear con Ivette Zamora y le dan una rastriz en donde casi la noquean. Y es donde les digo, ¿verdad que no es lo mismo subir con una diferencia de peso o cuando ya te estás muriendo dando el peso? No te recuperas. Mi peso es Super Mosca. Y yo ahora mismo lo digo aquí, que a mitad de año yo quiero un título diamante contra Ava, pero vamos a pactar el peso. Y ahí sí va a haber quién es Mariana Juárez. Ya está hecho. Vamos a la sección rápidamente de los 7 pecados. Te voy diciendo okay. cada uno, me dices lo que se te ocurra. Perfecto. Avaricia. Dinero. Envidia. Uy, no la, no, te, no soy envidiosa, no sé ni a qué le tendría envidia. ¿Ira? No. ¿Lujuria? Hombres. ¿Gula? Ay, ¿comida? ¿Pereza? Ay, acostarse, dormir. ¿Soberbia? Soberbia. Creerte más. 22 de febrero y esta reta parada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla.